Ante la ausencia por cerca de 3 meses de enlace del Programa Nacional en el municipio de Aguachica de Familias en Acción, las madres líderes llevaron a cabo una protesta pacífica con el propósito de ser escuchadas ante la situación de desinformación que actualmente se está generando. Muchas mujeres se encuentran a la deriva sin conocer qué pasa con los programas. Lo que pasa es que ahí decidimos nosotras, las usuarias y las madres líderes, hacer un plantón en frente a la oficina de Familias en Acción, porque en realidad en estos momentos nos tienen incomunicados, no tenemos noticias, no tenemos nada que informar a la usuaria, y ustedes saben muy bien que nosotros como Madre Líder somos la cabeza del enlace de Familias en Acción en estos momentos, pero si nosotros no tenemos enlace, no tenemos noticias del programa, y hay 80, 100 mamitas de cada una de las Madres Líderes que piden información, nos tienen loca pidiendo que le demos información. Ustedes saben muy bien que en estos momentos llegaron 2 nuevos programas, que es la Renta Básica y Familias en Acción, y no sabemos qué informarles a ella, entonces ella anda desesperada y también nosotros nosotros nos desesperamos. Ellas afirman que requieren de orientación sobre el programa que continúa y los que vienen para la población. Llevamos desde el mes de 28 de diciembre que no nos han puesto enlace, y el señor alcalde pedimos una reunión con él para que nos atendiera y nos diera respuesta sobre la nueva enlace, y dijo que no podía atendernos. Y después por ahí supimos que dijo que en mes de marzo nos ponía más el enlace, y esta es la hora que no tenemos enlace. E incluso sabemos que muchos municipios del departamento de Cesar tuvieron capacitación, y el que faltó fue Aguachica por no tener enlace. Las madres también hacen énfasis en la ausencia de enlace para adulto mayor, ya que esta población aún no ha recibido sus pagos de este año. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.